Hoy estamos acá con otro video más. Este video se trata sobre una ayuda que han enviado para Mingo, más conocido como Minguito. Mingo. Por ahí viene Mingo. Allá lo vamos a traer más gente, ahí viene. Lo fueron a traer, buscado, lo han ido a hacer a Mingo. Solo pues, así lo encuentra uno. Yo creo que trabajar. Sí, puede trabajar. Bien manchado de cemento, ¿vos? Ahí abrazar a Rodolfo si querés. Que no le pegue mucho porque este viera que es algo. Ya ves. Hoy está feliz, vos. Está feliz, está contento. Sí, hay motivos, amigo, para estar feliz. Pues ahí no se va. ¿Cómo se le puede tirar? ¿Cómo se llama? Suseli. Y vino, pues estaba preguntando, ¿va, por favor? Que se encuentre uno a llamar, no sé qué es lo que trae ella, va, sabemos, pero ella quería estar aquí presente conmigo y la verdad que ella sabrá que para qué y por qué. Sí, bueno, fíjese don Rodolfo, que la verdad que es una ayuda que viene para Mingo, ya que usted ha estado a cargo de lo que es el proceso, el proyecto de su casita, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces, ahí han estado comentando en sus videos, ¿verdad?, que querían mandar para ayuda, pero la persona que mandó la ayuda pues tiene mi contacto, entonces me hizo un envío, pero me dijo que hiciera la entrega a usted para lo que es la puerta de la casa de Mingo. Sí, es cierto. A mí. Que es lo que falta. Ajá. Entonces, se lo puede entregar a Mingo y que dé la gran y pues que me lo pase. Fíjese que me dijeron que se lo entregara a usted, por eso de que usted lleva No, es el que sabe correr, se salió corriendo a Mingo. No. Porque como es usted el que está gestionando todo eso de la casa, entonces, hicieron el envío de 1,600 quetzales. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí voy a hacerle la entrega a don Rodolfo, que eso es para la puerta de la casita de Mingo. Bueno. Ahí está Mingo, bueno, pues. No sé qué para contar. Uno, dos, pues no juega la mano. Mingo los quiere agarrar, güey. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bueno, Mingo, esto es lo que te envía, no sé quién te lo envía, va, pero vas a dar un agradecimiento a ella. La verdad que es una, me dijeron que anónimo, no. Anónimo. Anónimo, órale, no, pues, no nombre. Ok, entonces dale un agradecimiento, de todo modo, aunque sea anónimo, lo va a mirar. Entonces, ahí pues. Por eso el tipo. Ese amigo ya me puso nerviosa. Ya este. Me lo mandó mi amor. Lo va a escapar a ver donde oiga. Le dijo mi amor. Bien. Ese amigo. Vaya, amigo. Con una tusa te van a escapar. Ahí sí. Todo lo van a quitar. No, pues. Va. Ahí sí que. Bueno, ya dice la gracia, nada dijo vos, como que si le agarran los nervios, va, y que no agradeció nada. Bueno, yo le doy las gracias a la, bueno, no sé si es mujer o hombre, ¿verdad? Pues es anónimo. Es anónimo, es el agradece pues la persona que haya enviado el dinero, va, pues la verdad que lo está haciendo con mucho amor, con mucho cariño, porque pues para mí, ¿no?, para ayudarlo a él, pues se le agradece de corazón, la verdad, a esa persona que haya sido, que lo haya enviado, a toda su familia, donde quiera que se encuentre, ¿va? Porque aunque sea anónimo, tiene que venir de alguien, ¿va?, de una persona, entonces se le agradece de corazón. La verdad pues que vamos a tratar de cambiar la puerta a Mingo. Bueno, yo no he preguntado cuánto vale una puerta, pero Petro ya preguntó, vale 1,200 de madera, cepillado y todo.
Así ahora es. Ahora si es de metal vale 1500. Entonces, pues ahí en los comentarios que nos digan también, porque no podemos mandar nosotros, ¿verdad? Si le ponemos de metal o de madera. Si es de madera, con ellos sale como 1200. Así es, así si dijeron. Si es de metal vale 1500, entonces que nos digan ahí en los comentarios. Si le ponemos de metal está bien, si le ponemos de madera pues está bien. Queremos que viene de ahí también. No voy a opinar solo yo, le voy a poner de madera o de metal, porque ahí si no, le dejo a las personas ahí que me digan, que digan en los comentarios, miren, pónganle que son de metal y ya. Así es. Que me agradece a la persona entonces y a usted también por, sí, por pues tomarse yo... el tiempo, la verdad, porque no es nomás estar dando para ir para otra vez haciendo un tiempo. Ahora ya gracias a las ayudas que le han enviado y gracias a don Rodolfo que él ha estado intermediando, pues gracias a Dios Mingo ya tiene donde vivir, ya casi pues va a estar listo, ¿verdad don Rodolfo? Sí, porque ya nomás es solo la puerta principal, las ventanitas pues si usted de madera lo vamos a ver. ¿Oí? ¿Vas a seguir hablando? ¿Oí? Gracias. Hoy suero. Este habla, pero ya no habla ya. Ya no. Ya no. Bueno, así es, entonces vamos a sacar el video por acá. Bueno, pues así es, va de que lo han venido a buscar a Mingo hasta aquí para darle una ayuda, pues. Muy, muy agradecido ahí a la persona que le mandó la ayuda a Mingo, vaya que... pues están viendo los videos, va, de que hace falta lo que es la puerta y las ventanas. Entonces, pues, como dicen ahí, va de grano en grano, va llenando el buche y la gallina, solo las ventanas van a faltar. Entonces, pues, así es, va, de que... las ventanas, como te digo, van a poner una tabla y lo vamos a poner nosotros por ahí. Bueno, así es. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Bueno, pues hoy don Cholo está contento porque ahí tiene a Mingo a la par. Está contento Manuel, mira hoy. Sí, hoy se siente feliz, man. Mira, hasta le brillan los ojos a Manuel, mira, está contento, ¿ah? ¿Eh? Mira, vos. No, fiebre, caro, hoy. Ah, oí fiebre. ¿Fiebre? ¿Ah? ¿Fiebre? ¿Fiebre? Está muriendo. Él dice que fiebre tiene, mira vos, ¿y por qué este lado? La parte yo siendo de lado. ¿Va que sí? Ajá. Bien, bueno, pues entonces ahorita pues Mingo bueno, pues está es feliz. Porque le trajeron una ayuda para la puerta, ¿va? Sí, pues. Bueno, así es entonces, la verdad. Bueno, Mingo, yo no sé, ya no quiere trabajar, dice, porque tiene mucho trabajo ahorita en la construcción. ¿Cuánto está trabajando Mingo? Aquí, debajito, un año. ¿Están levantando en la casa? Sí, levantando en la casa, estamos. Bueno, así es amigo, la verdad, porque nosotros grabamos y a veces trabajamos por ahí arriba, entonces, pero amigo dice que le gusta más la construcción. Yo estoy de pintar ahorita. ¿Por qué? Aquí me estoy trabajando abajo del sol, no puedo trabajar, aquí tengo dolor de hueso. A ver qué patada te metí. Levantando el cemento en una cubeta. Levanté así, con los húmedos, hueso. Ahí dice, ay, ya me cayó la cubeta de cemento. Bueno. ¿Por encima? Ah, me cayó encima. Ahorita no aguanto. Aquí el dolor. Ya no vas a aguantar ni para hacer nada entonces, pues. Vamos. Si vos media vez se golpea uno, ya no aguanta, ¿eh? Yo me tiro así de mi brazo, así, no la aguanto. Ah, aire te agarró. No, vos te desgarró. Sí, vos. Hay personas que como que el tendón se les jala, así, ¿cómo? Sí, hombre. Pero, ¿así que vas a tener que quedar abajo, qué lo sé? ¿O qué te dijo ya? Yo después de ti me voy a trabajar ahí, voy a salir y no me voy a trabajar. Pues si ya no gusta trabajar, ¿qué vas a hacer entonces? Porque ya no gusta hacer nada en videos.
se estira uno, hace cualquier movimiento. Ajá. Si ya no vas a aguantar, solo vas a andar con dolores ahí del estómago. Yo te voy a comprar una cuartilla, miquita. Pero con una inflada que te pegue Manuel ahí, con qué vejiga te ves tirar la costilla de que te sople. Sí, vos. O ponerte a soplar botellas, así te va a llegar el... ¿Será vos? Ajá, así cuando está golpeado uno, eso es lo que lo ponen a hacer a uno. Una botella, ajá. Botella así de agua. Sí. Ah, pero estás echando aire, compresionando, así llega. Así es. Bueno, amigo, ¿estás arrepentido entonces vos? Sí. No, hombre, ¿cómo te vas a arrepentir? Va, mira, mira, ya ves, mira, ya ves. ¿Cómo yo voy a quedar el trasero? Sí, vos. ¿La mano? ¿La mano? Sí. No, ¿a quién saqué? Pero está contento, amigo. Para entregarle la ayuda, ya ves que lo anduvimos buscando. Sí, hombre. Yo te voy a buscar trabajo, ¿no está? Salimos a las 12, la 12 una del día. Dijo que anda a buscarlo allá donde está el temerario, voy a ir a la casa a ver si lo miro. Tampoco. Papi estaba zampado en la tienda. Ahí está comprando. ¿Qué estás comprando vos? Un bombón. Bombón estás comprando. Yo estaba comprando y vos estabas en la tienda. Nosotros ¿sí? No lo miramos, pero no, o sea, está quieto. Ah, está mirando. Sí, bombón. Zampamos ahí, pues, porque lo están esperando allá. Entonces, bueno, gracias a la persona que envió, la verdad, la ayuda para mí, pues, entonces, que una puerta, bueno, yo no sé nada de puerta, aquel voy a preguntar, vale 1500 de metal, de madera vale 1200, 300 que sale la diferencia. Uh-huh. Pero como les dije, va, no sé qué le vamos a poner, si de madera o de metal. Si le ponemos de metal sobrarían 100 que sale nomás ya de metal. Sí, pues. Digo, sí, más porque no creo que la chapa ya lo trae ahí. La puerta de madera, dijo aquel, que vale 1200, pero incluye de una vez chapas, dijo, y todo eso. Ah, vale, eso está ahí. Ya solo él va, se encarga, va a de, como ya ahí incluye mochetas y todo, porque esas llevan mochetas. Uh-huh. Entonces él me dijo, ahí incluye todo, me dijo. Pero faltaría que, bueno, yo ese día no le pregunté a vos si ya iban barnizadas o pintadas, va vos, porque me imagino que están a ese precio, pero ya tienen que llevar como alguna su... Un barniz. Ajá, un subarniz o alguna su pintadita, va vos. O no sé, va, pero yo ese día solo le pregunté. Entonces me dijo el otro, va, de que las de metal están a 1500. Y las ventanas, le dije yo, las ventanas están a 750, me di. Pero a la mitad, la, ajá, 1500. Ajá. Partiendo a la mitad salen... Sí. 750. 750 la, entonces, sí, de como metal. Es media puerta. Ajá. Ajá. Entonces ellos cobran 750 por media puerta. Sí. La puerta acaba de 1500 todos. Así salen es. Salen a 750. Así es. Entonces serían, ¿cuántas ventanas? Tres ventanas. ¿Tres son ventanas? ¿Tres o dos? Tres. ¿Tres ventanas, zomba? A 750, ¿cuánto faltaría? Fíjate. Vende. ¿Cuánto falta vos, Manuel? Vos que sos gallo ahí. $750 más $750, $1500 lo de una puerta. Ajá. Más otro $750. $2250. Falta bastante todavía, pero que para completar las ventanas. Ajá. Pero si se pone de metal. De metal. Ajá. Y de madera también lo hacen a... ¿A cómo tantean vos? A 600, a 500, ¿no es que lo hagan? A 6. Porque es por mitad, ¿va? Ajá. Sería 6 más 6, 12 mil. ¿Saben más o menos? Un poco más o menos. Casi no. Pues para no gastar mucho también vos, ventanas de lámina se pueden hacer. Sí, no, no. Se lo manda para el piso, para la ventana, va, se nos ayudan, va. Es que bueno, de... pues, las ventanas de madera duran bastante tiempo, ¿no? Pero tiene que ser buena madera. Cuando azota el agua, la madera como que infla un poquito. Pero, no hay problema. Por eso tiene que estar bien la seca madera. La madera. Aunque esté seca, bueno. Pongamos si el agua pega con aire, le pega a la madera. Y entonces queda, ¿no? O
siempre se enojan un poquito. No mucho, sí. De todos modos, nosotros no podemos decidir de qué vamos a ponerle, va, porque son los suscriptores, va, la persona que mandó el dinero que diga, va, de qué quiere que se le ponga la puerta. No, pero puerta. Pongamos, si un caso ya no hay quien ayuda, entonces yo lo que puedo hacer es comprar las tablas y hacerlo de madera. Ahí sí. Y eso es lo que le voy a ayudar yo. Si un caso ya no se puede poner de metal la puerta, la ventana. Entonces vamos a ir a comprar unas tablas y lo vamos a hacer de madera, aunque se le va a acabar un poquito más después, pero cuando se seque otra vez, queda normal. Pero dejate que a vos, como te quiere bastante Mingo, de vidrio ponésela. Que hay un montón de vidrios por ahí que están tirados. De veras, también Mingo bien dormido y la esposolan de una pedra. Viendo lo otro, un trazo, cabrón, la botana que... El vidrio es bonito, pero... Sí, ah, no, así no... Ahí no se puede porque es muy peligroso. Tiene que estar pintada la casa. Bueno, yo creo, no sé, ya tenemos el tiempo. Bueno, pues, no todavía... Todavía falta, dijo el patojo. Pues sí. Tal vez de repente, vamos, hay algo, otras personas por ahí, vamos, de que quieran echar la mano ahí a Mingo, pues. Porque ahí ni lo esperábamos. Sí. De esas puertas ni lo esperábamos. Nada, de, no. Del aire cayó. Del aire. Del aire, la pues. Persona, pues. Que, pues, de plano vio a Mingo que de plano que no tiene nada, entonces dijo, le voy a ayudar, pero es una gran persona, vos dirás. Sí, es cierto. 1600. Es un gran ayuda. Bastante. Sí, bueno. Por ese que es tu candido, que no, aunque no me lo mandó a mí, pero se lo mandó a otra persona para que llegara para mí mismo. Sí, bueno. Bueno, pues yo lo que puedo decir también, va, es que es una gran suerte la de Mingo, a vos, de que le hayan mandado ese dinero, a vos, para poder comprar una puerta, va, y seguir ahí esperando, va, para ver si tal vez Mingo, como dice que está ganando bien, tal vez él pueda ajustar para las ventanas. ¿Va que sí? Los hermanos. Mañana dice Mingo que hay billetes, dice. Oí, a ver. Bueno, pues el billete es de ellos, de Mingo, ¿no? Ahí ellos deciden si lo van a ayudar o no. Sí, mañana, sí, me mandan, sí. Vaya, a ver. ¿Cuánto le va a dar? Ah, ¿sabe de cuánto? Tiene que contar. ¿Por qué le dan un bonito billete? Sí. Ah, dan 16 mil. Oye. No, vos. No digas eso, Mingo, porque hasta vos te van a levantar con que vos tusa te van a levantar. No, tal vez. Entre los dos. Tal vez le van a. Tal vez a saber cuántos meses trabajaron, pues. Seis meses de a mil son 6,000 quetzales. Por eso entre 6,000 el 6,000 el otro. Y el. 6 por 3, 18. Vale, pues ya sabes que es como el. Ese Mingo es cabrón, vos. Uno, dos, sí, vos. Bueno, muchachos, entonces pues vamos a dejar este video por aquí, va. Esperemos, va, entonces, que le. Bueno, mira, vos. Pero y qué, y el baño no lo han terminado. No lo han escarbado. No tengo tiempo, ahorita voy a trabajar también. Fíjate, no. Bueno, ahí dejemos todo, bueno. Como el que le sirve, va a ser aquel, ¿no? Simón, bueno, entonces nos vemos, hasta la próxima ahí. Gracias.